Buenas noches. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, bienvenidos nuevamente. Un gusto que estemos otra vez reunidos para continuar con las lecciones del nivel correspondiente. Así que veremos este día los formularios de usuario VBA. Entonces vamos a elaborar formularios de usuarios desde el editor de Visual Basic. Los formularios de usuario, también conocidos como User Form, son cuadros de diálogo que hacen uso de controles ActiveX y que nos permiten solicitar información al usuario. Estos formularios son creados desde el editor de Visual Basic y administrados desde código VBA o Visual Basic para aplicaciones. La pestaña Programador no se muestra de forma predeterminada en la ventana Excel, pero puede agregarse a la cinta de opciones. Lo vimos en la sesión anterior. Número uno, en la pestaña Archivo, vaya a Opciones, Personalizar cinta de opciones. Aquí hay una pequeña foto de cómo debe aparecer la pestaña Programador. La casilla debe estar activa. En Personalizar la cinta de opciones y pestañas principales, active la casilla Programador y Aceptar. Crear un formulario en Excel. Los formularios en Excel son creados desde el editor de Visual Basic, seleccionando la pestaña Programador y luego clic en el icono Visual Basic. En la ventana que se abre de Visual Basic, hacer clic en el icono de Insertar User Form. Otra forma de insertar un formulario es haciendo clic en la pestaña Insertar de la ventana de Visual Basic. Solo permítanme que quiero revisar algo. Sí. Bien, entonces vamos a estar conociendo esta ventana para insertar formularios o user. Inmediatamente se muestra un recuadro gris vacío con el nombre de User Form 1 y una paleta de herramientas llamada Cuadro de Herramientas. Esta paleta de herramientas es donde encontraremos los diferentes controles de un formulario. Etiquetas, listas, botones, imágenes y muchos otros que nos permitirán crear un formulario. Si el cuadro de herramientas no se abre predeterminadamente con el formulario, hacer clic en el icono de cuadro de herramienta de la barra estándar de la ventana de Visual Basic. En el panel de proyecto de la ventana de Visual Basic podrás ver cuántos formularios se han creado en todos los libros que de Excel que están abiertos. También se utiliza el panel para eliminar los formularios, haciendo clic derecho sobre su nombre y clic en Quitar User Form 2, por ejemplo. Aquí están las opciones en el caso que ya no se necesiten los formularios. Y aquí aparece como toda la lista de formularios que puede tener nuestro libro, que se convierte en un proyecto de Visual Basic. Veamos a continuación. Vamos a ver, aquí lo tenía. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar los formularios de usuario con Visual Basic. Perdón, ¿verdad que no están viendo ampliada la pantalla? Creo que hoy sí lo van a ver. Para utilizar los formularios de usuario, primero tenemos que activar dentro de la ventana de Excel lo que es la pestaña Programador, ya que a través de ella vamos a entrar
a lo que es la ventana de Visual Basic. En este momento, como podrás ver, yo ya lo tengo activo, pero te voy a mostrar los pasos que debes de realizar para que puedas activarla en tu computadora, en tu programa de Excel, para trabajar lo que son los formularios de usuario. Vamos a la pestaña Archivo, en Opciones. En las opciones de Excel vamos a seleccionar la opción que dice Personalizar la cinta de opciones. Y vamos a venir a activar lo que es la casilla de verificación de la pestaña Programador. Una vez que ya está activa la casilla de verificación, hacemos clic en Aceptar y en la ventana de tu programa podrás ver que después de la ficha vista se va a activar la pestaña Programador y a través de ella vamos a trabajar los formularios. ¿Cómo vamos a hacer para crear un formulario? Mira, en esta plantilla de ejercicio yo ya tengo un formulario, el cual lo llamo con este botón. Posteriormente te enseñaré a crear estos botones para llamar el formulario. Mira, este es un formulario creado con Visual Basic. Tiene el botón de ingresar, el botón de cancelar y dice bienvenidos a la aplicación de ingreso de datos. En general, los formularios, ¿verdad? Es un tipo de objeto en el cual los utilizamos para introducir datos que posteriormente se ordenan en algún lugar de nuestra hoja de cálculo, de nuestra base de datos. Al hacerle clic en el botón de ingresar, pasamos al siguiente formulario en el cual falta crear los cuadros de texto, solo están los nombres, estos se llaman etiquetas, y posteriormente tenemos que crear el lugar a donde se introducen los datos. Esto es solo un ejemplo, aún no está terminado. Te voy a mostrar cómo vamos a crear o a comenzar a elaborar el formulario en Visual Basic. Primero, activas la pestaña Programador y le haces clic en el icono de Visual Basic. Dice, abre el editor de Visual Basic. Una vez en él, vamos a identificar el icono de formulario. Mira, aquí tenemos un panel en el que nos va a mostrar los formularios que ya tenemos elaborados en lo que es nuestra hoja de cálculo, nuestro libro de trabajo abierto. Lo podemos hacer a través del icono que dice insertar user form. También los formularios también son llamados user form, ¿verdad? El lenguaje que utiliza este editor es en inglés. Muchas de ellas, de estas palabras, las encontraremos en inglés. Este es el cuadro de herramientas en el cual tenemos los controles con los cuales vamos a personalizar nuestro formulario. Y también tenemos la opción de insertar. Mira, en insertar también se encuentra lo que es la opción para insertar el formulario. El formulario lo insertamos. Lo que nosotros tenemos que crearle son los botones. Mira, este cuadro de herramientas, si no se te activa a cuando insertes el formulario, lo puedes hacer a través de la barra de herramientas estándar de esta ventana en el icono que se llama cuadro de herramientas. Es la figurita que tiene un martillo. Entonces le haces clic y se te va a abrir en la ventana. Podemos hacer nuestro formulario un poco más grande. Lo podemos cambiar de tamaño arrastrándolo de este recuadro que se muestra alrededor, simplemente al seleccionarlo. Mira, en este panel que se llama Proyecto de Visual Basic, es importante que identifiques el formulario en el que estás trabajando. Por ejemplo, este es el formulario, mira. El formulario 2 es el que te mostré al iniciar este video, en el cual doy la bienvenida a la aplicación de ingreso de datos. Este formulario ya está iniciado. Posteriormente, que le hacemos clic en el botón de ingresar, te aparece el siguiente formulario, que en este caso es el número 3.
porque es el que no tiene aún los cuadros de texto, que en las próximas clases se los vamos a agregar. Ahora te voy a mostrar algunos de estos botones que son los que más se utilizan. El botón de etiqueta es el botón que vamos a utilizar, mira, para crear la etiqueta como lo que es el nombre o el encabezado con el cual se indica lo que se va a escribir en el cuadro de texto. Mira, basta con que le hagas un clic y los arrastres y comiences a dibujarlos y a moverlos dentro de tu formulario. En la próxima clase te enseñaré cómo personalizar tu formulario, además de comenzar a darle una estructura. Este es un ejemplo únicamente, y cuando ya no lo quieras utilizar, los formularios se eliminan a través de este mismo panel de proyectos haciéndole clic derecho sobre el nombre del formulario. Tienes que identificarlo bien. En este caso, mira, estos son los últimos dos formularios que acabo de elaborar en este video. Por lo tanto, le hago clic derecho y clic en la opción que dice quitar. Confirmamos, ¿verdad?, que lo queremos quitar. Dice, desea exportar. Entonces le hacemos clic en no porque no deseamos exportar, ¿verdad? Este es el otro que hemos elaborado. De nuevo, quitar User Form 1. Le hacemos clic en no porque no lo queremos guardar antes de eliminarlo. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Avanzado, donde continuaremos trabajando con los formularios en Visual Basic. Bien, voy a abrir el ejemplo disponible que nos dejaban en la plataforma, que es este ejemplo, en el que, pues allí se ve, ¿verdad?, que este botón lo que hace es llamar un formulario diseñado en Visual Basic, y este también, este es un formulario de bienvenida a la aplicación. Luego ese botón llama a otro formulario y estos pues que no están programados aún. Vamos a entrar a Visual Basic. Ya habíamos activado la pestaña programador, se nos ha vuelto a explicar en programador, y aquí está el comando de Visual Basic. También tiene su método abreviado, que con Alt F11 nos podemos ir a Visual Basic. Entonces, aquí aparece ya el proyecto que está en la plantilla, en el ejemplo. Por ejemplo, aquí están los formularios. El formulario 1, que está registrando datos generales, tiene etiquetas, tiene cuadro de texto y tiene botones. En el formulario 2 hay una imagen, etiquetas y botones. En el formulario 3, igual, hay etiquetas y botones. Realmente son los controles que más se usan. Voy a cerrar mejor este libro. Voy a hacer uno. Digamos que voy a tener un libro blanco, como para que no nos vaya a confundir los formularios que ya están hechos y quizás algunos que nosotros podamos hacer. Entonces, con Alt F11, abro y aquí pues me aparece el proyecto, que en este momento no hay ningún formulario, hay una hoja. Y así como se nos mostró en el video, podemos ir a insertar User Form o podemos venir aquí al proyecto, clic derecho, insertar User Form, que es otra manera de insertarlo. Entonces, este formulario simula una ventana, como nosotros pues ya estamos tan acostumbrados a utilizar ventanas o cuadros emergentes. Aquí, por ejemplo, si nos vamos a Excel, cualquier cuadro de diálogo, eso es un formulario. Por ejemplo, este es un formulario de formato de celdas. No...
No se mira, dice Oscar, no se mira cuando yo hago la alternancia entre libro y Visual Basic, no lo ven. Dice que está congelada la pantalla, déjeme ver. Vaya, ahorita deberían estar viendo el libro de Excel, que es lo que tengo abierto. Ahorita deberían estar viendo Visual Basic. Me dicen si no están notando los cambios. No hace el cambio. Ok, vaya, vamos a volver a compartir. Ok, vamos a compartir nuevamente. Vamos acá. En este momento deberían estar viendo la ventana de Visual Basic. No sé si lo ven. Sí, Inge. Ah, ahora sí. Ahora voy a hacer el cambio para Excel y me vuelven a confirmar si lo ven. Ahorita he hecho el cambio para Excel. Sí. Ah, muy bien. Entonces ahora sí están viendo ya el cambio. Cuando me voy a Excel, tanto como cuando me voy a Visual Basic. Ok, bien. Bien, gracias. Entonces, cuando estamos en, para entrar a Visual Basic, tenemos que entrar pues primero por Excel, ¿verdad? Vamos a entrar primero por aquí y con programador Visual Basic o su método abreviado Alt F11. Entonces, les decía que los formularios pues son como los cuadros de diálogo que nosotros nos encontramos. Y por ejemplo, cuando utilizamos el de datos, cuando nos venimos a validación, este es un formulario, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a venir a diseñar de acuerdo a algunas necesidades y aquellos controles de uso más frecuente. Realmente, cuando estamos utilizando Visual Basic, ahí sí definitivamente tenemos que tener un manual que sea un compañero de nosotros porque hay varios controles y hay mucho código por explorar. Y eso va a depender de la necesidad que cada uno de ustedes tenga como para ver qué necesita hacer y así necesita preguntarle a su manual. Tanto puede ser un manual físico o un manual virtual. Porque eso es para iniciar, ¿verdad? Porque puede ser que ya después ni lo necesite porque se va a ir acostumbrando a estar programando que de pronto ya con estar experimentando, pues ya se va aprendiendo los comandos, se va explorando las propiedades. Entonces, realmente en Visual Basic es mejor que se acompañe de todo el contenido que puede estar explorando en programación sobre todo. Entonces, aquí están, ese es el formulario, que pues son los cuadros de diálogo que usualmente nosotros ya estamos acostumbrados a ver. Y hay varias cosas. Su nombre predeterminado es el user for 1. Las propiedades de los objetos aparecen en este panel. Hay muchas propiedades. Entonces, nosotros ahí es donde vamos como buscando cuáles son como las propiedades puntuales dependiendo de los objetos y como las necesarias. Entonces, ahí podemos ir explorando. La propiedad de name es bien importante porque en la programación se utiliza mucho con nombres de objetos en la programación. Entonces, por eso tenemos que tener como claro cuál es el nombre de los objetos que estamos programando, puesto que ya sabemos nosotros que no podemos hacer cálculos de datos específicos, sino que de variables o de nombres. En este caso van a ser elementos o van a ser herramientas, esos controles que aparecen aquí. Este user for 1 es el título del formulario. Entonces, si en el ejemplo, por ejemplo, vimos en el ejemplo, este name no va a cambiar este user for 1. Este name únicamente nos va a dar la idea de cómo se llama ese formulario, qué es lo que está capturando. En el ejemplo, los nombres de formulario eran formulario 1, formulario 2, formulario 3. Pero si tuviésemos muchos formularios y hacer esa
esa como por números correlativos de formularios algunas veces puede tender a confundirnos, porque puede ser que, ¿cómo se llama el formulario de captura para recursos humanos? Es el formulario 1. Mejor le pongo de una vez formulario recursos humanos para que no nos confundamos. Ese es el nombre, eso no va a cambiarlo de acá. Luego está la propiedad de backColor, que aparece este color predeterminado. En el caso de que se quiera cambiar, nos vamos aquí a la paleta y se puede cambiar, por ejemplo, el color del formulario. El caption es una, como le digo, vamos a ir viendo como las propiedades de uso más común. El caption sí va a ser el que va a cambiar este user for 1, es decir, que ahí sí nosotros le vamos a poner el título que deseamos que muestre. Este, captura de datos en la propiedad caption. Ahora sí cambió el título del formulario a captura de datos. Luego está, por ejemplo, la fuente. Y allí, por ejemplo, le podemos cambiar otro tipo de fuente que nosotros deseemos cambiar. Esto lo vamos a ver mucho más notable cuando estemos haciendo etiquetas. Luego está el alto del formulario, que si bien es cierto, aquí están los controles en que yo manualmente le puedo cambiar el alto. Dice que tiene 180 puntos. Eso tiene de altura este formulario. Entonces, se puede cambiar manualmente o le cambiamos aquí. Por ejemplo, le pongo este 200 y ahí usted pudo ver que se hizo un poco más alto, más se puede arrastrar. Luego hay otras herramientas, aquí está la propiedad de ancho también, ¿verdad? Que si le cambiamos a 300, igual se hace más ancho, pero a veces es más fácil hacer esto, dependiendo de cómo querramos nosotros el tamaño del formulario. Y aquí está este cuadro de herramientas cuyos controles tienen igual sus propiedades únicas para cada control. Este puntero obviamente es para seleccionar objetos. Este control de la etiqueta es para las etiquetas. Entonces aquí, por ejemplo, colocamos un título. Fue la letra que le puse. Entonces a ese título, aquí está el caption. Yo puedo cambiarlo directamente acá. Aquí es atención, ¿verdad? Cuando hacemos doble clic en los objetos, automáticamente aparece la ventana de código. En este momento solo quiero cambiarle el caption. Y va a decir, captura de datos. Es decir, que ya no va a decir label 1, que son las etiquetas, sino que ahora va a decir captura de datos. Entonces acá, como no puedo tener el formato para venir a cambiar, entonces las propiedades de la etiqueta vengo y busco aquí, por ejemplo, dice que la fuente es esta. Entonces sí puede ser que le deje esa, pero le vamos a poner un tamaño, a ver, un 24, por ejemplo, y una negrita. Quizás quedó muy, muy grande. Venimos aquí nuevamente a cambiar el tamaño. Dejamos como en 18. El nombre de la etiqueta, su nombre predeterminado es Label 1. Pues en algunas ocasiones, y tal vez se va a requerir que se vaya como ir programando algún nombre de una etiqueta. Y si no, pues la dejamos así con su nombre predeterminado.
Está las etiquetas, la propiedad para la etiqueta, esta que se llama Text Align. Que en este momento la alineación está a la izquierda. Si yo le pongo alineación al centro, pues así es como cambio el centrado de esta etiqueta. Por lo menos lo que contiene, el texto que está dentro de esa etiqueta. Esa es la etiqueta. Luego está el cuadro de texto. Claro, hay que insertar otras etiquetas para saber qué es lo que se va a capturar en el cuadro de texto. Entonces, a esa etiqueta se llama Label 2. Su nombre. Pero en su caption le vamos a poner nombre. Voy a hacer copia de esa etiqueta, control C, control V, para no estar, bueno, incluso creo que le puedo cambiar antes de copiarla, el tamaño se lo vamos a dejar como en tamaño 14, control C, control V y ajusto, vamos a pedir el nombre. Y vamos a aquí es bien sensible el doble clic, se abre la ventana de código. Allí vamos a ponerle la etiqueta que teníamos. Por ejemplo, ahí hay un formulario que dice días trabajados. Más alta o podría ser muy grande esa letra. Copio y pego la etiqueta. Y le voy a poner a la siguiente, en el caption. Ahorita solo estoy cambiando el caption. Pagos por día. Estoy tomando datos que están en uno de los formularios del ejemplo. Pagos por día. Aquí ajusto el tamaño. El caption de la otra etiqueta se llama bono. Aquí voy copiando y pegando. Sueldo neto. Por ejemplo, esas son etiquetas que están en un formulario de ejemplo. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a capturar? Vamos a ir a capturar a un cuadro de texto. Un cuadro de texto que lo voy a dibujar como más o menos por acá. Vea que las etiquetas tienen su nombre propio. La label 2, label 3, label 4, 5 y 6. Este cuadro de texto se llama Textbox 1. Pero ya en los cuadros de texto, allí debemos de tener cuidado en los nombres porque, por ejemplo, aquí se van a utilizar para hacer referencias. O sea, ahí es mejor que le dejemos el nombre al objeto que identifique qué es lo que está capturando en este caso. Este cuadro de texto va a capturar el nombre. Entonces, mejor no le dejo el nombre de Textbox 1 porque el otro va a ser Textbox 2, Textbox 3. Textbox 4, etcétera. Y si tengo muchos cuadros de texto, no voy a saber en dónde estoy capturando el nombre, dónde estoy capturando los días, los pagos. Entonces mejor le dejamos un nombre que lo represente. Le vamos a decir que sea un text nombre. Le vamos a llamar así. Text nombre. Y a ese cuadro de texto igual lo vamos a copiar, pegar. Y aquí vamos a capturar los días trabajados. Entonces, vea que se llama Textbox 1. Este se llama Text Nombre. Entonces, no voy a dejar que se llame así.
que se llame text días. No lo voy a tildar porque no vaya a ser que a veces las tildes provocan problemas. No lo voy a tildar. Voy a copiar, pegar. Y aquí vamos a capturar. Le voy a llamar text pagos. Voy a pegar el otro de una vez porque voy a necesitar otro cuadro. Hice de una vez el control V dos veces. Aquí vamos a ingresar el bono. Le voy a llamar a la caja. Bono. Y aquí el sueldo. Text sueldo. Ahí están entonces la captura de datos. Pero aquí nos hace falta algo. Casi siempre en los formularios vamos a encontrar botones. Aquí, por ejemplo, hay un... El siguiente control dice que es un cuadro combinado. Veamos qué hace este cuadro combinado. Lo voy a insertar por aquí, por ejemplo. Vea cómo es el cuadro combinado. Si quisiéramos utilizar cuadros combinados en el formulario, ahorita yo ya podría correr ese formulario. No hace nada. Simplemente ahorita estamos haciendo un diseño nada más, que eso es lo primero que tiene que ocurrir. Cuando vamos a programar, lo primero que tenemos que tener o en papel o en digital o en es el diseño. Entonces, cuando estamos claros del diseño, ya vamos viendo cómo vamos a ir programando. Entonces, ahorita no hace nada, simplemente hay un diseño. ¿Cómo ejecuto el formulario? En este botón de ejecutar o con F5. Entonces, se ejecuta el formulario y allí los cuadros de texto ya me permiten escribir. Por ejemplo, aquí voy a agarrar unos nombres de unos participantes, Carlos, David, Elías, Manuel. Por ejemplo, aquí vamos a poner Carlos y ahí, ahí la letra como que no favorece mucho. Hay que cambiársela. Días trabajados 20, pagos por día 15, bono 200, el sueldo neto 1000, por ejemplo, no sé, por ejemplo. Allí ya se pueden escribir datos, pero ahorita no se está haciendo nada con eso. Esto no tiene elementos, es un... Lo voy a cerrar. Esta herramienta es el cuadro combinado. Si quisiéramos que aparecieran datos, por ejemplo, allí en el cuadro combinado, allí sí tendríamos que hacer una programación. Hay varias maneras de cómo hacer de que este cuadro se llene. Y una es la siguiente. Voy a ubicarme en el formulario. En el formulario, para que, como cuando yo ejecuté, aquí no hay nada. Entonces, lo que quisiéramos es que cuando se ejecute el formulario, aquí ya aparezcan datos que se vayan a seleccionar. Entonces, vamos a hacerlo en el formulario, doble clic. Y allí, cuando ya hacemos doble clic, podemos comenzar a escribir una programación. Solo que aquí dice que de manera predeterminada, lo que se programe aquí va a suceder en el evento clic. Pero eso en este caso no es cierto, porque no se va a usar que al hacer clic en el formulario, en su evento clic va a suceder algo que se vaya a llenar, por ejemplo, ese elemento. Sino que yo tengo que ver aquí en los eventos, ¿en qué evento voy a necesitar que se cargue ese cuadro combinado? Y para el ejemplo, vamos a necesitar que en su evento de inicialización, inicializar.
Aquí esto lo podemos borrar porque eso no lo vamos a... Esto igual lo puedo borrar porque por accidente es tan sensible el doble clic que se abre la ventana de código. Entonces, como no se va a usar, lo podemos borrar. Automáticamente nos crea un procedimiento. Entonces, ahora ya le cambiamos a su evento de inicializar al formulario, al user form. Entonces, allí lo que hacemos es lo siguiente. Aquí me estoy adelantando bastante, pero lo voy a hacer para que lo puedan ver. Está esta orden de, que trabaja más o menos como ciclo, y le estoy diciendo que con, hay en los objetos, en la programación, se utiliza bastante esta palabra mi, lo cual está indicando, ese mi está indicando es ese objeto. ¿Y de qué objeto estoy hablando? Estoy hablando del formulario. Entonces, al decir mi, estoy diciendo este objeto y cómo se llama, aquí viene la importancia de saber cómo se llaman los controles. Yo ahorita necesito saber el nombre de este control. Y este se llama ComboBox 1. Entonces, sí se lo puedo dejar como ComboBox 1, pero depende de los elementos que quiero que se carguen en ese control, así yo le puedo asociar un nombre a esa caja. Digamos que en ese combo, digamos que vamos a mostrar el género, por ejemplo. Entonces yo le puedo dejar, incluso esto puede ser abreviado. Le vamos a poner, obvio que no se llame combo box 1 para hacer la relación de qué es lo que tiene ese combo box. Entonces podemos ponerle CMB como para combo box, abreviado. Casi siempre se utilizan nombres así. Y le puedo poner género. Gen, CMB gen. Ese va a ser el nombre de este control. Entonces voy a doble clic nuevamente y voy a decirle que el CMB, le puse CMB gen. Aquí me lo debería de estar ya como... Ya tendría que aparecer una ayuda, pero igual voy a seguir. Hay unas propiedades, vean que esto se puso en azul, que son palabras reservadas. Hay unas propiedades que es lo que les decía. Dependiendo del control, así hay como unas propiedades que hay que manejar. Por ejemplo, aquí en este objeto del combo, vamos a manejar una propiedad que se llama, y aquí viene la importancia de que tengamos una guía de consulta. Esta propiedad que se llama Draw Button Style. Eso vamos a ver si está. Aquí está. Lo puedo hacer de aquí. Draw esta propiedad de este objeto que se llama, a ver, voy a hacerlo un poco más largo acá. Ahorita dice que tiene seleccionada una row, esa flecha. Si se le pone elipsis, mire lo que sucede con el botón. Si se le pone style reduce, mire que muestra un guioncito. Si se le pone play, pues allí muestra únicamente un cuadro. Estamos acostumbrados a verlo con la row, ¿verdad? Con la flecha. Entonces, igual, ahí en esa propiedad usted le puede cambiar cualquiera de esas cuatro que están disponibles. Entonces, eso puede ser ahí, pero igual lo podemos ir a hacer también de la programación. Entonces, le digo que esa propiedad de drop button, el dibujito que le aparece, el estilo que le aparece, puedo decirle que sea, aquí están las mismas cuatro opciones que aparecen ahí. Entonces, ahí ya ni escribo, sino que solo selecciono. Entonces, yo puedo seleccionar cualquiera de las disponibles.
Hay otra propiedad que se llama esta, show draw button when. Es decir, vamos a ver, me voy a pasar acá para que también la pueda ver. Esa propiedad, esta. Esta tiene de manera predeterminada en focus, mire lo que pasa, lo que desaparece la lista. Y aquí en nunca, es decir, que nunca nos muestre como ese botoncito. Pero les decía, estamos acostumbrados a verlo. Entonces voy a seguir programando en esa propiedad y allí aparecen las propiedades que se pueden asignar a ese control. Voy a seleccionar, por ejemplo, esa que siempre se muestre, ese botoncito del control. Y en el estilo, en la propiedad de estilo, estas opciones que van a aparecer aquí son las mismas que nos van a aparecer en estas propiedades. Le podemos decir que vaya hacia abajo. Veámoslo en el control. La propiedad de style. Aquí está. Que aparezca en lista o que aparezca en forma de combo. Vamos a dejarle esa propiedad de combo, la que tiene predeterminada. Aquí, estos puntos se ponen porque estamos diciéndole que estamos hablando de este elemento. Entonces, por eso ponemos estos puntos, porque estamos hablando del elemento que ya hemos llamado con width. Entonces, es esta opción que le vamos a poner, a ver, el estilo no me lo está mostrando automáticamente, ahora sí. Cuando tengamos eso de que no lo muestra automáticamente, borremos algo para que nos lo muestre otra vez. Y ya tenemos las propiedades de ese elemento. Y de allí lo otro es agregar, aquí ahí están las propiedades, y vamos a utilizar para ese control esta que dice addItem, que lo que va a aparecer son los elementos de la lista. ¿Y qué es lo que va a aparecer? Como estamos hablando de género, vamos a escribirle femenino. Ese, entre comillas, el valor que queremos que aparezca. Vamos a escribir otra vez la propiedad addItem, que la puedo seleccionar. Y el otro valor que tendría que aparecer en la lista es el otro género. Aquí yo tengo que cerrar ese width. Visual Basic me exige que lo cierre. Aquí le voy a dar una sangría solamente por cuestiones de estética. Esta sangría no tiene nada que ver en la ejecución. Es simplemente para que nosotros nos ubiquemos como para facilitar encontrar código en algún momento. Entonces voy a cerrar el width y el ensu, que automáticamente ya aparece cerrado cuando lo abrimos. Veamos qué sucede con este código. Voy a venir a ejecutar de una vez. Voy a venir a ejecutar. Aquí ya nos aparece. Ya le voy a cambiar esa letra que no se entiende bien. Ya nos aparecen los elementos de la lista. Entonces, no programamos el elemento directamente, sino que cuando el formulario inicia, el formulario carga, entonces también se cargan los elementos del cuadro con esa programación. A ver, yo le vine a cambiar aquí la propiedad font, porque esa letra no está... Me gusta la letra, pero no está tan legible la letra. Entonces vamos a ponerle... A veces se utilizan las normales, ¿verdad? Pero es mejor utilizar como las fuentes predeterminadas, pero si hay un pequeño cambio que hacer como para que se vea mejor, pues eso ya es apariencia, ya es diseño. Voy a ejecutarlo nuevamente. Y no me ha cambiado la letra, vamos a ver.
En el formulario le hice eso. Aquí este botón de restablecer o de detener ejecución algunas veces sirve porque a veces hay código que se está ejecutando y algunas veces no nos damos cuenta de códigos que se están ejecutando en segundo plano, puede ser, o que nos hayan dado errores algunas veces los códigos. Entonces nos aseguramos, yo tengo esta como no sé si llamarle mala costumbre de venir siempre a restablecer por cualquier cosa, para que tengamos una ejecución limpia la próxima vez. Aquí todavía no me ha cambiado la... A ver, sí, pero ahí fue que le cambié la propiedad de font. Porque ahí estaba la letra. Entonces, ese es otro de los controles. Luego, tenemos, por ejemplo, este control. Quizás ahorita solo vamos a dejar los puestos y pues más adelante vamos a ir programando algunos. Los de uso más frecuente. Cuadro de lista, si lo inserto, pues en este cuadro de lista podemos, por ejemplo, me voy a ir a Excel como para ver el funcionamiento. Me voy a ir a Excel. Voy a hacer una tablita, por ejemplo, aquí hay un ID. Vendedor, sucursal, producto. Digamos que esa es una, y vamos a ponerle 1, 2, 3 y al vendedor. Vendedor 1. Y ahí tenemos vendedores, sucursales y productos. Por ejemplo, esa es como mi tabla, mi base de datos en Excel. Voy a Visual Basic. Y quisiera que los datos aparecieran en este cuadro. Vamos a hacer un... Bueno, no me quisiera adelantar tanto, pero... Voy a dejar ese cuadro ahí y voy a ir insertando los controles. Por ejemplo, voy a insertar este de checkbox o casilla de verificación. Insertaré el botón de opción, el option button. Y vea que van con sus nombres predeterminados. Option button 1, checkbox 1. Aquí tenemos uno, no es como de uso tan frecuente, este es como un encendido apagado, el toggle button. Este es como un marco. Si quisiéramos, por ejemplo, ponerle marco a estas opciones, por ejemplo. Esto nada más es un contenedor. Lo que voy a hacer es clic derecho... Enviar al fondo. Quiero ver, me tapó los controles que tenía ahí. Y si no, pues primero hacemos el contenedor. Esto de frame es simplemente un contenedor. Entonces aquí puedo tener, por ejemplo, adentro el checkbox. Casi siempre van a estar como del mismo tipo de control, de la misma familia de control. O solo checkbox o solo option button o radio button. Entonces el contenedor es únicamente eso. Luego vienen los botones, que aquí, por ejemplo, voy a insertar este botón de comando. Su nombre es Command Button 1. Y vamos a aprovechar. Digamos que este comando, al presionar ese botón, vamos a hacer que en este cuadro aparezcan los datos de la base de datos. Entonces... Para comenzar, voy a cambiarle el caption. Que no diga Command Button 1, sino que diga, por ejemplo, mostrar qué es lo que queremos hacer. Aquí vea que ya me cambió la fuente, la que le vine a cambiar. Cuando estaba en el formulario, en su propiedad font, ya me cambió la fuente. Solo que igual hay que hacer más ajustes de tamaño.
Al presionar este botón, voy a hacer doble clic en el evento clic del botón. Vea que no le he cambiado nombre al botón. Cuando ya tengamos más botones y vayamos viendo como más botones, ahí va a convenir ponerles nombre, si el botón sirve para guardar, si el botón sirve para borrar, si el botón sirve para limpiar. Entonces hay que ir teniendo como claro todo eso desde el principio. Para este caso voy a declarar una variable y esta es la instrucción para declarar una variable. Estoy en el evento clic del botón. Cuando hagamos clic en el botón, va a suceder lo siguiente. Va a suceder que voy a declarar una variable que se llame, como lo que quiero es el contenido de la base de datos, le voy a llamar columnas. Y esa variable le vamos a asignar un tipo de dato que va a ser entero. Y para eso, aquí está este tipo de dato que es entero. Entonces le estoy diciendo, voy a declarar una variable que se llama columna como tipo entero. A esa variable, ¿para qué la voy a usar? Esa variable columnas, voy a hacer que me llame a la tabla. Pero esto ahorita para Excel no es una tabla. La voy a convertir en tabla. Voy a seleccionar los datos. Control T. Y aquí pues verifico y si tiene encabezados, aceptar. Eso ya es una tabla. Y el nombre de la tabla es tabla 1, que igual le podemos cambiar el nombre. Entonces, al F11 para irme y le estoy diciendo que a esa variable columnas me traiga, ¿y cómo le decimos que nos traiga el rango? Con este comando range o range. El nombre de la tabla que se llamaba tabla 1, eso lo hago entre comillas porque es el nombre del rango. Cierro y la propiedad, el punto va a ser la separación de la propiedad de ese objeto. Entonces voy a decirle que hay una propiedad que se llama columnas. Una propiedad que se llama columns. ¿Cuántas columnas quiero traer? ¿Cuántas? Hay una propiedad que se llama count. ¿Cuántas columnas? Le estoy diciendo, en esta variable columnas, guárdeme el rango de tabla 1 que se llamaba así. Con su propiedad columns, count, ¿cuántas columnas? Y entonces ahí igual, voy a traer que me traiga un objeto. Y eso lo hago con el with o con la palabra reservada with. El mi, ¿cuál objeto? ¿Cuál objeto? El mi punto, ¿cómo se llama el objeto? A este, ¿cómo se llama? Porque aquí quiero que se vengan a mostrar los datos. Y se llama list box 1. Y allí es donde tenemos que, como les digo, tener cuidado. ¿Qué me va a mostrar ese cuadro? Lo dejo como list box 1. O le pongo un nombre. Lo voy a dejar en este momento así, porque es el único. No nos va a generar un conflicto de nombres. Y quizás no que sea conflicto de nombres, sino que esos correlativos que en algún momento nos pueden confundir, como decir, ¿y qué tiene el objeto que se llama listbox 2? ¿Qué tiene listbox 3? Entonces, listbox 1. Lo que puedo hacer es copiarlo, irme al evento clic. Y ese objeto, el mi, es ese objeto de listbox 1. Vamos a decirle, con el punto iniciamos con las propiedades del objeto. Entonces está la propiedad que se llama columnCount, que ese está aquí también, el columnCount. Aquí está. En este momento solo tiene una columna. Eso mostraría. Y mi base de datos tiene 4. Pero me voy a ir a la programación. El column count va a ser igual a lo que traiga la variable columnas. En este momento se le ha asignado los datos de la tabla que cuente cuántas columnas tiene la tabla.
Entonces, que le asigne eso a esa propiedad. Y ahora vamos a asignarle un ancho. Ya nos agarró la noche. ¿Cuál va a ser el ancho de las columnas? Aquí le vamos a poner cuál va a ser el ancho. Al igual que estuvimos viendo los puntos del tamaño del formulario, aquí igual vamos a escribirle, entre comillas, los puntos que queremos, el ancho de las columnas que queremos que tenga respectivamente. Y vamos a utilizar el PT, PT de puntos. Es decir, Excel utiliza 72 puntos como una pulgada. Entonces, digamos que va a ser la primera columna con 20 puntos, la segunda columna con 60 puntos, ese va a ser el ancho, la tercera columna con 60 puntos, y así voy a dejar la otra también, con ese ancho. Luego está la otra propiedad que se llama encabezado, el column health. Entonces, el encabezado, ¿qué queremos? ¿Que no muestre o que sí muestre? Le vamos a decir true, que sí nos muestre el encabezado. Luego está la otra propiedad que se llama row source, que también la podemos ver acá en el objeto de ListBox 1, la propiedad row source, que aquí le escribimos, lo vamos a ir a hacer a la programación. En la propiedad row source, vamos a decirle que llame al elemento que se llama tabla 1. Vamos a terminar el con o el ciclo, lo vamos a terminar con mWidth. Y el ensu, que ya es un procedimiento terminado, ya predeterminado para Visual Basic. Esta sería la programación para lograr que se muestre en el cuadro. Estamos programando el botón. Voy a ejecutar y voy a ver qué pasa. Cuando presione mostrar, tendría que mostrarse aquí este contenido. Y se muestra. Solo que aquí lo que hay que hacer es, vamos a, que para que sea largo, ¿verdad? Para que quepa, por ejemplo. Voy a ejecutarlo nuevamente y voy a presionar mostrar. Y ya me aparece aquí los datos de la base de datos en ese cuadro de lista. Entonces, esos son algunos ejemplos que hemos podido hacer este día para que vaya viendo usted cómo los puede aplicar. Disculpen que les haya quitado tanto tiempo. Vamos a llegar hasta acá. Y pues los veo mañana en una nueva clase. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.